otras cosas cambiando. Regresaremos al tema de las lluvias, de lo que está pasando en Baja California Sur en unos momentos. Pero vamos a ver estas imágenes y preguntamos, ¿qué diablos está pasando en México? Un tráiler se fue así, contra un taxi. Y al menos, pues, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro autos. Esto ocurrió en la avenida Añil, en la alcaldía Iztacalco. A pesar de que las personas que estaban ahí le pedían que se detuviera, el conductor de tráiler, pues, seguía acelerando. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que la versión del conductor fue que no pudo frenar a tiempo, por lo que impactó contra los vehículos. Pues no pudo frenar, pero parecía que seguía acelerando. Debido a esto, los conductores afectados se fueron contra el conductor del tráiler y su acompañante y se fueron así. ¿Qué diablos pasa con la gente? El conductor del tráiler quedó, pues, golpeado, tuvo golpes en la cabeza, su acompañante también, con golpes en todo el cuerpo. Luego de esto, el hombre fue detenido y enviado a, pues, enviado al Ministerio Público, donde estaba rindiendo su declaración. Iba en estado de embriaguez. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué siguió acelerando? Y luego la reacción de la gente. La reacción de la gente es, primero lo golpeamos y luego lo ponemos en manos de la autoridad.